Lastimosamente, en un tiro libre que creo que hay carga sobre el portero de nosotros, se nos va el partido. Pero nada, esto está empezando, sabemos que hay un buen juego, hay un buen equipo, un buen trabajo y sé que los resultados van a ir. Néstor, para ustedes son todos finales, tomando en cuenta que sí, tendrán objetivos de pelear arriba, de clasificar como todos los equipos, pero hay una realidad que también es que son de los equipos que están allí y que tienen que buscar no descender. Sí, sí, tal cual. A ver, uno siempre pelea y trabaja para estar arriba, sabemos en la posición que estamos. Y bueno, eso va a ser aún más difícil el torneo. Este fue un partido cerrado, un partido que nosotros tuvimos el control del balón. Ellos estaban esperando robarnos ahí para contraatacar a las espaldas. Y creo que estuvimos bien en cuanto a eso. Pero bueno, lastimosamente adelante, ese gol nos deja la derrota. Pero bueno, a levantar la cabeza, que como le digo, eso está empezando todavía. Muy enojado sale, Andrés. Bueno, primero de todo, buenas noches. Sí, claro, un poco molesto. El equipo estaba ahí aguantando. Siento que por ahí nos perjudica la expulsión. Después de ahí se nos pone cuesta arriba con 10 hombres tratar de empatar, pero bueno, el equipo se comportó a la altura, trabajó. Por cierto lapso manejamos el partido, pero lo que pasa siempre con este equipo, que no meten un gol, está bien. El equipo trabaja, elabora la siguiente jugada para anotar y nosotros no concretamos y por ahí es donde se nos van los partidos. ¿Se sienten perjudicados por el arbitraje? No voy a hablar de eso. Bueno, el equipo guadalupano le dio la pelea al equipo herediano. Tuvieron dos oportunidades con Pemberton y ahí también que no notan. Por eso, independientemente que sea Yosimar, porque él trabaja y obviamente quiere hacer el gol. Tenemos opciones en tiros de esquina, los volantes, los defensas, los delanteros y no concretamos. Y bueno, esto se trata de hacer goles y así es que llegan los tres puntos y no los completamos, como te digo. ¿Para qué está este Guadalupe este torneo? Bueno, júzguelo ustedes, hoy uno de los equipos grandes, hasta que estábamos 11 contra 11, nosotros éramos los que teníamos el manejo del partido, está para pelear, obviamente con humildad, vamos partido a partido, nosotros tenemos que ser guerreros, tenemos que ser trabajadores y bueno, el equipo tiene la convicción de meterse entre los cuatro, pero partido a partido vamos a ir. Bien, gracias.